continuamos con nuestra programación aquí en DGSTV, TV Aprendiendo, y es momento de las ciencias. Y para eso tenemos como invitados hoy a nuestros alumnos, a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 56. Ay, no, que estuvieron súper emocionados, ¿verdad? Es que están un poco nerviosos porque es su primera vez en la televisión, pero ahorita ya se les va a quitar porque nos van a mostrar unos maravillosos experimentos. Esto viene de parte de la asignatura de Ciencias 2, énfasis en física. Ok, ya hasta les había olvidado. Así. ¿De qué materia veníamos? ¿Sí se acuerdan de qué escuela vienen? Sí. Ok, ¿y se acuerdan de sus nombres? Sí. Ah, pues díganoslos, por favor. José Miguel. Y yo soy Daniel. Ah, muy bien. Pues José Miguel y Daniel hoy nos traen unos divertidos experimentos de la asignatura de física. Y pues por favor, los micrófonos son suyos para que nos digan de qué se trata. Okay. Ah, vamos a iniciar este programa, por favor. Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco del experimento. El experimento es la parte fundamental de la ciencia, pues nos ayuda a comprender el porqué de ciertos fenómenos. Gracias a la experimentación, la ciencia ha ido avanzando con el paso del tiempo. Bueno, nosotros en esta ocasión traemos dos experimentos que los relacionaremos en esta ocasión con los desafíos. Bueno, nosotros iniciamos con un desafío porque así se despierta el interés de ciertas personas por la ciencia. Bueno, el primer experimento consiste en tener una lata de aluminio y una taza. Lo que vamos a hacer es intentar meter la lata de aluminio en el recipiente que hay enfrente. Maestra Olma, ¿usted cómo resolvería este desafío? ¿Tenemos que meter la lata de aluminio en el recipiente? Sin tocar con ninguna parte de nuestro cuerpo la lata ni la taza. Ni, pues así. Bueno, tocar con ninguna parte tampoco de nuestro cuerpo el material. Ay, explíquenme las reglas, muchachos. A ver, sin tocar ni este, ni este, ni este. Ajá. ¿Qué tengo que meter? ¿La lata de aluminio? Allá. A ver, vamos a ver. Ok, entonces, acá vamos a poner la taza y se supone que debo de pasar la lata acá. Ajá. Sin tocar nada. No, pues no sé, muchachos. No, no tengo idea. A ver, díganme cómo. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Lo único que tendríamos que hacer es esto. Bueno, con más fuerza. Bueno, bien hecho. Ah, bien. Bueno, antes de explicar el principio que tiene que ver con este fenómeno, vamos a pasar con el siguiente experimento. Bueno, este experimento consiste en tener una botella con agua y colorante, un popote y un vaso de vidrio. Bueno, el desafío es el siguiente. Tenemos que pasar el agua, hacer que pase el agua por el popote y que caiga en el vaso. Bueno, pero esto, las reglas que tenemos nosotros es sin interactuar con el agua, ni tampoco tocar con las manos el material. Sin interactuar, o sea, es decir, sin tocar el agua. Ajá. Bueno, en este caso que una de las estrategias que serían, que por decir con el popote trataran de succionar, eso es la que venimos manejando, interactuar con el agua. Ah, ok. Pues así, ¿no? Pero sin... Sin tocar. Tocar el material. No, pues no sé tampoco. Hoy estoy... Soplando... Ah, a ver, déjenme, me cruzo. ¿Le soplo ahí? No, no se puede. Bueno. A ver, díganme cómo. La respuesta era muy parecida a lo que tenían. Si era soplarle a la boquilla de la botella, pero lo sopló nada más... como con el experimento de la lata. Ah, okay. Lo que teníamos que hacer era tapar completamente la boquilla. Creo que eso era lo que me decían en el set, pero no lo entendí. Bueno, estos dos experimentos tienen que ver con el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli explica el movimiento, bueno, sí, explica el movimiento de los fluidos. Bueno, lo que es un fluido es una sustancia que fluye y que almacena energía. Bueno, aparte de almacenar energía, la conserva. Un ejemplo de fluido podría ser el del aire y el agua. ¿Y la energía? La energía es la capacidad de los cuerpos, que tienen los cuerpos para causar cambios a otros cuerpos.
que aquí nos traen un dibujito de este principio, ¿verdad? Entonces, a ver, explíquenos. Bueno, el principio de Bernoulli habla sobre cuando un fluido, si está en movimiento, si su velocidad es mayor, la presión que tiene es menor, y de lo contrario, si la velocidad es menor, la presión que tiene es mayor. Ok. Que un fluido, a ver si nos prestas tantito eso, ahí dice, un fluido puede ser aire o agua. Aire o agua. ¿Únicamente aire o agua? Sí, eso es lo que sería un fluido. Ah, muy bien. Bueno, y en el primer experimento, para que funcione este principio, lo que necesitamos es que la estructura de la taza sea circular. Ok. Porque así el aire recorre mayor distancia y por donde se introduce el aire hay mayor velocidad, por tanto hay mayor presión. Y del otro lado hay menor velocidad y por lo tanto hay mayor presión, lo cual provoca una fuerza de empuje hacia arriba. Ah, que aquí tenemos, a ver, entonces aquí tenemos el esquemita. Ajá. ¿A qué cámara está? Eso es, ahí. Muy bien, entonces explíquenos, ahí dice que el aire entra de este lado. De este lado. Y ajá, por tanto tiene mayor velocidad y menor presión. Ok. Y del otro lado, como no pasa el aire, no hay velocidad, por tanto hay mayor presión, lo cual genera una fuerza de empuje hacia arriba. Además, a mí me encanta que en el dibujito la taza tiene ojitos y unas manitas preciosas. Muy bien. Luego. Bueno, en el segundo experimento casi se explica lo mismo. Lo que es el agua y el aire es un fluido. En este caso, aquí hay mayor velocidad, pero de este lado de abajo hay menor presión. Lo que, bueno, de aquí, de este lado, no hay velocidad. Lo que hay es presión, lo que hace que cuando el aire entra a la botella, genera la fuerza de empuje y así se genera que el agua pase por el popote y así pueda llegar al vaso. Ok. Bueno, vamos con otro experimento. Este ya no es como desafío. Ya es experimento. Bueno, maestra Alma, ¿qué cree que pase si yo soplo así, en esta posición, en la hoja? Pues que nada, porque el aire va a ir hacia el frente, ¿no? Bueno, pues ocurre lo siguiente. Bueno, lo que yo vengo explicando es de que a mayor velocidad hay menor presión de acá abajo, y a menor velocidad de acá abajo hay mayor presión de este lado, lo que hace que cuando yo sople, como hay menor presión y menor velocidad, mayor presión y mayor velocidad es lo que hace que eso se equilibre. Ah, muy bien, y por eso se mueve la hoja. Ahí vamos a mostrar el dibujito. Exacto, ahí está el esquema de este experimento. Muy bien. Bueno, después ahora vamos a pasar con otro experimento. Es una botella de plástico y una bolita de papel. Maestra Alma, ¿usted qué cree que pase si yo soplo al interior de la botella con la bolita de papel? ¿Qué cree que pase con la bolita de papel si yo soplo al interior de la botella? Pues que se vaya al fondo, ¿no? Pues pasa lo siguiente. ¡Oh! Por más fuerte que yo sople hacia adentro, la bolita va a salir, porque adentro de la botella hay aire, y si introducimos más aire, el aire recorre toda la botella hasta salir, lo cual provoca que se empuje hacia afuera la bolita de papel. Muy bien. Bueno, y con esto nosotros queremos decirles, bueno, explicar cómo con materiales tan simples se puede hacer ciencia, se puede experimentar, no solo con cosas que vemos muy en las películas de ciencia ficción como los microscopios y cosas así, sino simplemente con unos materiales muy simples. Bueno, en este caso los materiales que se ocupan, pues los tenemos en casa, no tenemos que comprar nada. Lo único que se necesita es disposición para hacer estas pequeñas experimentaciones. Bueno. Y traen por ahí unos mensajes de científicos reconocidos. Ajá. Tenemos dos mensajes de el científico Albert Einstein. Ok, ese dice. Dice, el genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo. Bueno, y este otro mensaje dice. Este mensaje dice, si buscas resultados, no hagas siempre lo mismo. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Okay. Lo cual, bueno, se podría explicar como que si tú haces algo y te sale bien o te sale mal,
y a la segunda vez o a la tercera vez quieres que te salga algo distinto, obviamente no vas a hacer lo mismo, vas a experimentar, vas a hacer algo diferente a lo que hiciste antes. Okay. Y también tiene que ver con esta disciplina que ustedes generan en estos laboratorios, ¿verdad? Decía por ahí el otro mensaje, es 1% de... talento y 99% de trabajo. Es decir, a la primera nunca nos va a salir. No. Hay que trabajar y trabajar hasta que lo consigamos. Y fíjense que entonces ustedes nos platicaban que este tipo de experimentos son los que desarrollan en su laboratorio de física. Sí. Porque a veces nosotros cuando nos hablan de un experimento, de pronto, como ustedes decían, pensamos en explosiones, en ácidos, en vasos de precipitados, y hoy nos trajeron una muestra de cosas muy simples con algo que ustedes experimentan a partir de una teoría para explicarla mejor. Sí. ¿Y a ustedes cómo se les hace esta dinámica de trabajo ya en la escuela, en clase, en la asignatura de física? Bueno, pues a mí me entretiene mucho, ¿no? Porque con cosas muy simples que puedo encontrar en mi casa, podemos hacer experimentos, y no tanto de ir a buscar en la tienda o cosas así, sino que así con cosas tan simples podemos hacer los experimentos y en mi casa poder hacer otro tipo de experimentos o buscar otro resultado. Okay. Así como lo hicieron ahorita a manera de desafíos, ¿es como se desarrolla usualmente en clase? Se podría decir que sí, porque primero tenemos que dar la explicación, después pues obviamente le tenemos que dar solución, pero primero lo hacemos en forma de que a ver si resulta para poder presentarlo. Ok, experimenta, literalmente. Ajá, y también nosotros lo que hacemos es primero estudiar el tema y después hacer los experimentos, y con lo ya aprendido del tema hacemos los desafíos y vemos cómo podemos resolverlo. Okay. ¿Qué tal responden los compañeros a este tipo de cosas? Pues algunos se quedan muy sorprendidos porque no sabemos bien cómo resolver el problema y por más que pensamos a veces no lo resolvemos. Ok, pues nosotros también yo creo que los que están muy sorprendidos son los chicos de las escuelas secundarias técnicas, porque ya nos están hablando desde el chat y ya saben que para nosotros es muy importante la opinión desde nuestra comunidad de secundarias técnicas, así que vamos con Alejandro para ver qué nos dicen allá. Así es, Alma, bueno, tenemos a la técnica 29, a la 110, a la 6 y a la técnica 98. La técnica 110, excelentes experimentos. También nos menciona la 110, los alumnos prefieren clases experimentales, no necesariamente en laboratorio, sino también se pueden en las aulas. La técnica 98 le dice, muy buenos experimentos. Y bueno, regresamos contigo a los micrófonos, Alma. Pues sí, a veces, a ver, ustedes díganme, ¿qué opinan? Así como si les hacemos este tipo de esquemas en el pizarrón y se los explican, o ustedes mismos que lo presenten como en la vida real. Pues sería más bien en lo práctico, en la vida real. Sería como que más entretenido y menos estar en un salón escribiendo y cosas así. Bueno, porque por decir los alumnos, lo toman como por decir, lo teórico, digamos que es aburrido, pero por decir ya experimentando con los materiales sencillos, no sabemos que se pueden generar pues distintos experimentos que pues han dado resultado ya en la vida actual. Ah, muy bien. Y decían por ahí también, es algo que no solamente se lleva a cabo en un laboratorio, ¿no? Así como ustedes con bata y dentro de unas instalaciones específicas, sino además este tipo de clases, muestras, se pueden llevar a cabo en los salones. Muy bien. Bueno, chicos, pues díganme, ¿cómo recomendarían ustedes a sus compañeros que desarrollen este tipo de actividades en sus escuelas? ¿Qué les dirían? Bueno, que sería principalmente que se diviertan, ¿no? Porque la experimentación no es nada aburrido, no es muy agobiante, porque como lo podemos ver es algo divertido, entretenido, práctico. Perfecto. Bueno, en este caso se necesita mucha disposición porque hay compañeros que por decir no les agrada. O sea, dicen, no, que vamos a hacer experimentos, no, pues mejor no. Pero pues ya viéndola bien, no es nada aburrido, te diviertes, aprendes, tienes más conocimiento. Perfecto. Muy bien, pues esta fue la práctica de, recuérdenme, ¿era la teoría de qué? Principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli.
con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 56. Eso es. Muy bien, chicos, pues ya casi se nos termina el tiempo, pero antes, ¿quisieran agregar algo más a este desarrollo del experimento? No. Muy bien, entonces nos vamos con los saludos, por favor, hacia la cámara para que me digan a quién le van a enviar los saludos. Bueno, principalmente queremos mandar un saludo a nuestro asesor, Uriel Iván Martínez Ruiz, que nos apoyó mucho para presentar nuestros experimentos. Que es su profesor, obviamente. Ajá, de física, ¿verdad? De física. Bueno, también queremos mandar saludos para nuestro grupo, espero nos estén viendo el segundo, ¿eh? Aquí sus amigos Daniel y José Miguel, les estamos enviando saludos y pues échenle ganas, que todo se puede y pues, a la técnica 56 viene lo mejor. Perfecto. Bueno, pues ¿y a familia, amigos, nadie? Sí, quiero enviar un saludo a mis papás, a mi mamá Adriana, que la quiero mucho, y a mi papá, que me apoya mucho también y también lo quiero. Perfecto. ¿Y allá José Miguel? Bueno, pues igual a mis padres, bueno, no tuvieron disposición de venir el día de hoy, pero quiero que sepan que los quiero mucho y que gracias por dejarme venir aquí a venir a presentar estos experimentos. Perfecto, pues ellos fueron los chicos de la técnica 56, yo soy Alma Rangel y también agradecemos a nuestro director general de educación secundaria técnica en la Ciudad de México, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas. Esto fue nuestros alumnos con la práctica de ciencias, nosotros nos vemos a la próxima, adiós. Adiós.